blossoms. I sing like a groovy melody. The ending has no cracky. I love just a casual melody. Soy Diana, bienvenidos de nuevo a este siguiente video de Lucky Dog Battle Edge en la prisión al 80%. Y a darle duro después de nuestra tierna plática con nuestro queridísimo abuelo Simón. ¿Dónde vamos? Ok, vamos acá. Ahora lo que sigue. Luego las decisiones, ok. Taller de carpintería o depósito de chatarra. Cada vez que veo este depósito de chatarra me recuerda al local donde Aoba trabaja, que se llama Haven. Pues según la guía tenemos que ir al taller de carpintería. Vaya problema. Cuando estaba pensando en ir a ver el taller de carpintería para ver cómo prosigue el trabajo, me encontré con algo inesperado. Normalmente puedo escabullirme sin problema alguno por el camino hacia el taller, pero hoy extrañamente me está costando trabajo escabullirme. El campo de visión de los guardias, el flujo de prisioneros y el medio ambiente. Normalmente puedo leer todos esos movimientos sin problemas, pero ¿soy yo o algo aquí es diferente? Miro a los prisioneros que casualmente pasan el rato en el lavabo para lavarse la cara. Prisionero 1. ¿Qué onda, Lucky Dog? ¿Cómo te va con la economía? A pesar de que este chico es un prisionero honesto, él es un amigo italiano. Incluso en Madison se llevan a cabo supuestas conexiones bastante pasadas de moda. Incluso ahora, este es un hombre que está atascado en un trabajo de limpieza fácil, sin ningún supuesto cupo. Más fácil que mis propios quehaceres. Y estaba apoyado en una escoba, con los ojos entrecerrados, hablándome casualmente. Bochi. Mamá, te tocó cana. Pues ahí la llevo. Podría decir que va más o menos. Cuando me encogí de hombros, el viejo prisionero se rió mostrando sus dientes amarillos con una gran sonrisa burlona. Y entonces, con ojos cuidadosos, mira a su alrededor. Oh, ¿qué hace este tipo? También miro a mi alrededor mientras finjo hurgarme la nariz. Me imaginé a Jenna así como que... No hay señales de que la gente que tiene tiempo libre nos esté mirando. Tal vez este tipo... Prisionero 1. ¿No me podrías vender algunos fósforos?
Ya casi no tengo. ¿Tienes alguno, cierto? ¿Quieres hacer business? No cabía duda. Aparte de que hay mucha amplitud para comprar a veteranos, se puede comprar algunos fósforos para cigarrillos en lugar de un mechero barato. Además, se pueden comprar por uno mismo, incluso si no tienes amigos para dividir la cuenta. En este negocio ocurren cosas inesperadas. Al darme cuenta de lo que eso significa, saco el fósforo y enciendo un cigarro. Otra vez el prisionero 1. Toma, es la paga. Enciende este también. El hombre sacó un paquete de cigarros de su bolsillo y después de sacarlos, obtiene uno y se lo llevó a la boca, dejando el resto del paquete sobre mi mano. Aceptándole el paquete, lo agarro. ¡Ah! ¡Oh! ¡Es peligroso! Siento como si mi rostro estuviera a punto de moverse sospechosamente. Así que me apresuro a guardar ese paquete en mi bolsillo. Desde el punto de vista de otros, esta acción parece una transacción ordinaria que es común en esta prisión. Es una actividad económica típica. Tengo un cigarrillo de mi bolsillo y consigo tener otro cigarrillo más en mi bolsillo. Ok, el prisionero 1 ya comenzó a fumar. Ya, gochisou-ni-naru-ze. Ya también. Umai tabaco da, saikou da ze. Bueno, a disfrutar. Fumar cigarrillos es de lo mejor. En serio, a mí no me llama la atención. Prisionero 1. Sí, estás en lo correcto. Este de aquí no está nada mal. El prisionero se va fumando y yo, mientras fumaba, coloco mi espalda contra la pared de cemento y finjo estar agotado. Bloqueando la línea de visión desde atrás, vigilando de cerca los alrededores con los ojos tras el humo del cigarrillo, pongo mi mano en mi bolsillo. ¿Por qué esos sonidos como de latidos de corazón? Mi corazón latía más rápido que cuando estaba volteando las cartas de apuesta con todo el dinero que tenía. Mis dedos brillaban por el sudor. ¡Bingo! Mis dedos sienten la punta de un alfiler duro y puntiagudo enterrado en el cigarrillo atravesándolo. También verifiqué la cantidad y mi lengua chasqueó. ¡Buen trabajo! Esta delgadez y dureza, la sensación de picazón que llega a tu mano cuando se dobla un poco, y la cantidad, todo está muy bien. Y yo con esa descripción puedo pensar cosas malas muy bien. Ay, pero mi silla se me bajó. En cuanto a mí, si nada interfiere en mi camino, podría abrir todas las barreras y candados de esta prisión y salir. Cuanto más imposible se sentía, más se siente mejor. Nada mal, Julio. Puedo sacar algo bueno de ahí. Sabía que si me hubiera entregado esto directamente, levantaría sospechas. Ah, o sea que Julio de alguna manera se contactó con ese prisionero 1 para lograrle entregarle a Jan lo que le encargó cuando fuimos a ver a Julio y a Iván ahí en su trabajo. Excelente. Además, ok. Sabía que si me hubiera entregado esto directamente levantaría sospechas. Además, el peligro puente es más apto para cruzar. Perdón, además el peligroso puente es más apto para cruzar para los antiguos prisioneros en una posición estable. Si lo hubiera hecho yo, me habría costado algo de dinero hacer que esa entrega funcionara.
no es solo un asesino, ni tampoco es un asesino que se mueve solo por órdenes. ¿Significa que él es más que un simple niño rico? Mira, Jean, si te preguntas eso de Julio, el que sea un asesino ya da mucho que desear. Así que, ¿qué tiene que ser niño rico y un asesino? Puede ser cosas más, Julio. Ya saben a lo que me refiero. Que ya voy de mal pensado otra vez. Le debo un gran favor a ese manipulador de cuchillos. Pues mira que yo puedo decirte muy bien qué tipo de pago Julio apreciaría mucho de ti, Janet. Miré hacia el sol todavía deslumbrante y calculo el tiempo restante en función al ángulo. Ya me imagino a Jen con todos los números en su mente. ¡Ay, ahora qué! Los presos que habían sido utilizados para trabajar en la plaza tocaron una campana que marcaba el final de este maldito día, seguido de la voz abusiva y los silbidos de los guardias. Y miren, ya cambió el porcentaje, ahora ya estamos al 90. Un grupo de jornaleros y prisioneros cansados del sol se alinean. ¡Wow! Se ve padre la imagen, con ese color. Finjo ser un preso modelo al que se le ordenó hacer algo y dejo la línea dirigiéndome hacia el edificio de las celdas. Es la hora. Debo apresurarme a la madriguera de González en el comedor. Madriguera. Ahora el comedor ya es la madriguera de González. En ese lugar se llevará a cabo el toque final. En ese comedor me reuniré con el abuelo Simón y completaremos el trato. O sea que nos va a pasar la linterna y este hilo, el hilo del pañuelo de María. Después completaré todas las cartas para el escape de la prisión. Muevo mi mano mientras camino. Con esa mano profundizo en el área oculta debajo de la ropa del prisionero y veo una de las cartas de este plan. Cartas, entre comillas. Caso, entre comillas. Llevaba todas las cosas necesarias conmigo para no tener que volver a la celda. O si me cambiaban de celda o si tuviera que ser inspeccionada la celda. Traía conmigo unas herramientas para lidiar con los bloqueos, los cuales eran mis salvavidas. Y también un montón de billetes de $1. Lo que queda es calcular bien los números en mi cabeza. Comienza Jan con el meme de calcular. Bien, ahora solo faltaría el lugar. Si podemos usar el túnel de la celda número 8... se necesitará una herramienta para pasar a través de ese agujero y una herramienta para sacar de manera segura a los 4 capitanes. Una vez obtenidas esas herramientas, las cartas de juego estarán completas. El que repartirá esas cartas de ninguna manera. Nunca llegué a pensar que tendría que dejar el destino de esas cartas en ese abuelo. El abuelo Simón, el cual ya debería estar esperando en el comedor. Pasé el tiempo sin hacer nada en especial hasta que me metieron en una celda solitaria con los prisioneros modelo que lloraban de cansancio al sol cerca del anochecer. Y de allí, esta vez me acerqué a otro grupo de prisioneros. Prisionero 60. ¡Ah, maldición! Hoy hizo bastante calor. Vayamos rápidamente por la cena. Prisionero 61. Ah, tienes razón. Si nos vamos rápido, toda la comida será consumida por esos bastardos italianos. Mezclado con los bastardos del GD y los matones que los vigilaban, me dirigí hacia el comedor. Pues vamos a ir a la madriguera de González para poner nuestro plan en marcha, fingiendo ser pobres prisioneros que mueren de hambre y van a tratar de conseguir sobras. ¿Cómo resultará este plan? ¿Todo saldrá bien o no?
pues ya lo iremos viendo hasta los próximos videos. Me despido, porque hasta aquí le dejamos. Como siempre, que tengan un bonito fin de semana, una muy buena semana, y no se olviden pasar por mi blog, para que vean la sección en mi blog donde puse donación, por si alguno de ustedes cachorritas quiere, solamente si quieren, no es obligatorio, si quieren ayudarme monetariamente, por las traducciones y videos que hago. Si gustan, será por PayPal. Les dejé mi cuenta en mi blog de PayPal si gustan donar algo. Nuevamente, no es obligatorio y la cantidad no importa. Incluso yo feliz con 10 pesos. Si gustan, chicas, Y ya, eso es todo. Ahora sí me voy. ¿Dónde está esto? Ah, ya lo vi. Entonces, ¡mátane!